séptimo día de celebración. ¿No se sienten un poquito más enamorados de los hongos que cuando comenzamos? La pasión por los hongos viene de distintas formas. En el caso de Antonio, con el cultivo. Él nos invita a conocer un poco más acerca de la historia de las terapias psicodélicas, desde sus orígenes hasta el día de hoy, donde algunos lo llaman capitalismo psicodélico. Y también a Don Pascual, que nos invita a recorrer su reserva en Piloncura, a conocer los secretos de los bosques, y solo conoce quien ha dedicado su vida a protegerlos, y que comparte con Tania, que nos va a enseñar algunas de sus recetas de cocina de recolección. Este es nuestro último recorrido. Si no han podido ir al bosque, esta es su oportunidad. ¡Que lo disfruten! Hola amigas y amigos de Chile, Latinoamérica y el mundo, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que tenemos hoy, que es muy interesante y sé que muchos y muchas van a estar muy interesados. Bienvenidos al FungiFest 2021 en su sexta versión de este Festival Internacional de los Hongos de Valdivia. Mi nombre es Dinelly Soto, soy una micófola entusiasta y divulgadora del conocimiento del reino Fungi. Y hoy tengo el tremendo placer de presentar a Antonio Asillero, quien, como Antonio, comenzó su pasión por los hongos con el cultivo y ahí se extendió a otros aspectos, en la identificación, el arte, la etnomicología y usos culinarios. Antonio es ahora el coordinador de fundraising de la Fundación Fungi y colabora con otras organizaciones como MAPS y Mappings de Mind. La charla de hoy se llama La bicicleta mágica y es una breve historia de la medicina psicodélica. La historia de las terapias psicodélicas es una historia de claroscuros. Desde sus orígenes místicos, religiosos, pasando por supresión por poderes coloniales y su paso a la clandestinidad. Redes de descubrimientos llenos de serendipia, abusos, prohibiciones y avances hasta llegar a lo que muchos llaman ahora un capitalismo psicodélico. En esta charla se intentará cubrir brevemente estos puntos y repasar los eventos más significativos de esta complicada historia. Bienvenido, Antonio. Espero que haya estado bien la introducción. La verdad es que van a haber muchas entusiastas que quieren saber. Como dice la breve reseña de esta charla, tiene claroscuros, mucho que ver con la religión, muchas cosas tabúes que ahora tú nos vas a contar a lo largo de esta charla, que de verdad va a tener muchas personas que la van a ver y están muy, muy agradecidos de lo que tú nos cuentes. Muchas gracias por invitarme. Voy a empezar a compartir. Por supuesto, yo voy a dejar ahora que tú compartas tu pantalla, luego te voy a hacer un par de preguntas, así que nada, bienvenido Antonio, y echemos a rodar esa bicicleta, así que pedaleemos para allá. A ver. ¿Ves la pantalla bien? Sí, ahí estamos. Vale. Pues quería explicar primero por qué la bicicleta mágica. La historia de la psicodelia es una historia, para mí, muy fascinante. Y una historia llena de personajes extraños y personajes con muchas casualidades. Y la bicicleta mágica hace referencia a un evento en particular que es simplemente un ejemplo de la serendipia y de la cantidad de coincidencias que se han dado para que podamos tener el conocimiento que tenemos de los psicodélicos ahora. Primero me gustaría leer una cita de un historiador americano llamado Carl Becker. Toda escritura histórica, incluso la más honesta, es inconscientemente subjetiva. De cada época está obligada a hacer que los muertos realicen los trucos que consideren necesarios para su propia paz mental. Y lo que quiero decir con esto es que esto es una historia desde un punto de vista personal. Como toda historia, es una historia contada con una ideología, con una cultura, y yo como hombre europeo, sí, tengo una perspectiva diferente que otra gente, y quería decir que esto es una forma de entender la historia psicodélica desde mi punto de vista y con una carga personal e ideológica. Yo como una persona interesada en este mundo, tengo una versión que seguramente sea muy distinta de mucha gente. Y he dividido la historia en cuatro partes. He considerado que hay cuatro grupos importantes de épocas en la historia psicodélica. Tenemos los orígenes, cuyos orígenes son prácticamente desconocidos, y he puesto el siglo XVI como finales porque es el periodo en el que la Inquisición Española puso fin a las prácticas místico-religiosas en Latinoamérica. Aunque ellas continuaron de forma escondida,
se considera el final, lo que es la práctica de rituales psicodélicos de forma abierta. Y luego, pues, redescubrimiento, porque mucha gente habla del descubrimiento de los hongos mágicos, del descubrimiento de la ayahuasca, cuando en realidad no se está descubriendo nada. Es un conocimiento que estaba guardado por los nativos indígenas y que los occidentales volvieron a conocer. Por eso, redescubrimiento. Y luego he puesto dos etapas finales, que son la investigación, la primera investigación clásica, la época de los años 50 y 60, que termina con la prohibición a finales de los 60, y lo que muchos llaman ahora el renacimiento psicodélico, que empezó a partir de los años 80, 90, y que continúa ahora mismo en la actualidad. Entonces, empecemos. Los orígenes. Y voy a hablar sobre cómo los seres humanos empezaron a usar sustancias psicodélicas. Como ya he dicho, las sustancias psicodélicas, y en particular voy a hablar de los hongos psicodélicos, están distribuidos prácticamente de forma global. Existen 186 especies de hongos que producen psilocibina, y como ves en el mapa, están distribuidos por casi todo el continente americano, por Europa, en África, en Asia y en Oceanía. Hay grandes zonas, sobre todo zonas desérticas y zonas boreales que no tienen hongos psilocibios, pero es una especie, un género, porque son mayoritariamente del género psilocibe, un género distribuido bastante globalmente. Y como dije también, es difícil localizar cuál es el punto exacto en el que los hombres, los seres humanos empezaron a tomar sustancias psicodélicas. Existen muchas pinturas rupestres, sobre todo del periodo neolítico, a partir del año 10.000 a.C., muchas entre los 8.000 y 6.000, que muchos arqueólogos interpretan como representaciones rupestres de rituales de hongos psilocibios. Este en particular, no sé si voy a pronunciar bien, es de una cueva que se llama Gion Gion en Australia y representa a una figura con cabeza de hongo. Hay en Argelia, en Marruecos, hay pinturas rupestres por muchas zonas que la gente interpreta como representaciones de rituales chamánicos con hongos. Pero es difícil averiguar a ciencia cierta si son o no. Las pinturas rupestres que se creen que con más certeza pueden representar el uso de hongos psilocibios se encuentran en una cueva llamada Selva Pascuala, en Villar del Humo, en una localidad de Cuenca, en España. Y se cree que esta es una representación de hongos psicodélicos, en particular de la especie psilocibe hispánica. De hecho, la especie psilocibe hispánica fue identificada por Gastón Guzmán, que es quizá el micólogo, uno de los micólogos más importantes del género psilocibe, y esto se cree que es la representación más creíble del uso ritual de hongos psilocibios en el mundo y en Europa. Pero de forma certera, la evidencia más temprana que tenemos del uso ritual de hongos psicodélicos son las estatuas hongo, las piedras hongo, que se encuentran repartidas por Mesoamérica y por Sudamérica, en Guatemala, en Panamá, en México. Muchas han sobrevivido, pero de forma desafortunada también muchas se perdieron durante los siglos XV y XVI, cuando los españoles llegaron a América, pensaron que estas piedras representaban objetos fálicos, que eran representaciones de penes, y por pudor católico destruyeron muchas de ellas. Pero, de hecho, se conservan muchas de ellas a día de hoy. Y creo que Paul Stamets es la persona que tiene la colección más grande. Tiene unas piedras hongo que son preciosas. Y estas piedras se cree que representan el uso ritual de hongos psicodélicos. Y existe bastante evidencia arqueológica
sobre todo en los últimos 10 años, se han descubierto bastantes evidencias del uso ritual de psicodélicos en la antigua Grecia. Existe unos rituales llamados los misterios eleusinos que se daban en una ciudad de Grecia llamada Eleusis y que eran unos ritos de iniciación anuales en el que un grupo de iniciados, un grupo de personas, participaban en un ritual, tomaban una bebida llamada Kikion, que estaba compuesta de menta, agua de un río sagrado y cebada, y decían experimentar el paso a la otra vida. Y en los años 70 y 80 se generó la hipótesis de que el grano que utilizaban para esa bebida podría estar infestado con ergot, con Clavius purpurea, y podría tener algún tipo de ergotamina que pudiera producir efectos psicodélicos. Y recientemente se han descubierto evidencias arqueológicas que prueban que en ciertos lugares sí que se realizaban misterios eleusinos con bebidas que contenían ergot. Entonces, quizá esto sea en Europa una de las evidencias más certeras que tenemos del uso ritual de psicodélicos. Y a partir del siglo IV, con cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, muchos de estos ritos paganos se perdieron en Europa. Y a partir de ahí, en el siglo XV y XVI, cuando los españoles llegaron a América, también suprimieron muchos de estos rituales. So, hubo un periodo de 300, 400 años de ocultación. Todas estas tribus, todos estos pueblos nativos e indígenas de América consiguieron mantener muchos de estos rituales en secreto, introduciendo en muchos casos elementos del cristianismo. Y estos rituales pervivieron durante esos 300 y 400 años hasta que a mediados del siglo XX muchos occidentales volvieron a saber de ellos. Uno de los personajes más fascinantes de este periodo es Richard Evans-Schultes. Richard Evans-Schultes él era un biólogo y un etnobotánico, pero es quizá una figura lo más parecida posible a un Indiana Jones que tenemos. Este hombre realizó su tesis sobre el uso ritual del peyote entre ciertas tribus nativas americanas y en los años 30 y 40 estuvo explorando el Amazonas y otras partes de Sudamérica en busca de árboles del caucho, para producir caucho para los refuerzos de la guerra. Pero en ese proceso fue el primer occidental en documentar el uso de la ayahuasca entre algunas tribus del Amazonas y estudió la identidad del Teonanacatl, que hasta la fecha se creía que era una planta psicodélica utilizada por los pueblos descendientes de los aztecas y por los aztecas. Y él fue el primero en descubrir que se trataba de un hongo. De hecho, he puesto ahí psilocibe, pero él lo identificó como un panaerus. Luego más tarde se descubrió que cometió un error al identificar la especie. Y también descubrió la identidad del Ololuiki, que es un conjunto de plantas del género Hypomoea, que en inglés se llaman Morning Glory. Contienen un alcaloide en sus semillas, llamado LSA, la amida del ácido lisérgico, que es estructuralmente muy parecida a la LSD. Y hablando de LSD, otro personaje muy importante en la medicina psicodélica es Albert Hofmann. Seguramente mucha gente haya oído hablar de Albert Hofmann. Albert Hofmann era un químico suizo que trabajaba para una compañía farmacéutica llamada Sandoz. Y en 1938, sintetizó por primera vez la LSD. Cuando él trabajaba para un doctor llamado Richard Stoll, creo,
el doctor Stoll. Y estaban trabajando en compuestos del hongo Clavis purpurea. Estaban extrayendo compuestos y modificando compuestos del ergot. Entre otras cosas, estaban buscando encontrar estimulantes, porque en esas fechas había un estimulante muy popular que era la dietilamina del ácido nicotínico, que se utilizaba como un estimulante del sistema circular y del sistema respiratorio, y estaban buscando alternativas. Y en 1938, haciendo diferentes compuestos, sintetizó la LST, pero en el momento la probaron en animales y no tuvieron ningún resultado satisfactorio y la LST se olvidó. Pero también mucha gente seguramente no sepa que Albert Hofmann también fue el responsable de descubrir la estructura de la LST. Schultes descubrió que plantas del género Hipomoea contenían un alcaloide que era psicodélico en sus semillas, pero nadie sabía qué es lo que era. Y muchas de esas semillas fueron mandadas a Europa. Albert Hofmann, siendo un experto, ya que era en a mediados de los años 50 en psicodélicos, recibió muchas de estas semillas y descubrió que el compuesto activo de estas semillas era un alcaloide muy similar en estructura al LSD, a la sustancia que él había descubierto 20 años antes. Y mucha gente pensaba que sus muestras habían sido contaminadas, que seguramente hubiera un hongo creciendo en las semillas, pero él insistió y probó que la LSA era en realidad un compuesto que se producía de forma natural de estas semillas. Hofmann también descubrió en 1959 la identidad de la psilocibina, fue el primero en descubrir la estructura de la psilocibina y la psilocina, y de hecho nombró estas dos sustancias. Contribuyó a la descripción de la Salvia divinorum, trajo consigo especímenes de la Sierra Mazateca, y en el año 62 un grupo de botánicos con las muestras que él había recolectado describieron por primera vez la Salvia divinorum. Era una planta que hasta el año 62 no estaba descrita en la literatura científica occidental, y a lo largo de su vida contribuyó a otros trabajos, y quizá el más significativo sea que junto a otros autores, Robert Gordon Wasson y Carl Bragg, escribieron un libro en 1978 llamado El camino a Eleusis, en el que generaron la hipótesis de que los ritos y los misterios eleusinos eran un ritual en el que el consumo del God era el compuesto activo que hacía que estas personas tuvieran esa experiencia místico-religiosa. Y la ciencia actual, la ciencia arqueológica, parece haber demostrado que parte de lo que de su hipótesis es cierta. Pero desde luego, por lo que más famoso es Albert Hofmann, es por el descubrimiento de la LSD. Por cierto, digo la LSD porque LSD en español es la dietilamina del ácido lisérgico, por tanto yo creo que la LSD debería ser femenina. Y generalmente en muchos de estos ritos eran mujeres las que preparaban y las que realizaban estos rituales. En los ritos eleusinos, los misterios eleusinos, había unas sacerdotisas, llamadas las vestales, que eran las que producían el quiqueón. Y por eso la LSD tiene más sentido para mí en femenino. Igualmente, en 1938, Hofmann sintetizó por primera vez la LSD. Y completamente, y al no descubrir ningún tipo de propiedad estimulante, Sandoz y Albert Hofmann se olvidaron completamente de esta sustancia. Y 5 años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Hofmann decide volver a sintetizar esta sustancia. Y por accidente una pequeña cantidad entró en su cuerpo. No se sabe muy bien cómo, pero llegó a ingerir un poco de LSD. Y tengo aquí una nota de su cuaderno de laboratorio de ese día. Dice Albert Hofmann, me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a casa, encontrándome afectado por una notable inquietud, combinado con cierto mareo. En casa me tumbé y
me envía una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada. En un estado parecido al sueño, con los ojos cerrados, percibí un flujo ininterrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció 2 horas después. Esta nota en su cuaderno de laboratorio es la descripción, el primer trip report de una experiencia con LSD. Y este fue el día 16 de abril. 3 días más tarde, Hoffman decide tomar de forma intencionada una pequeña, lo que él pensaba que era una pequeña solución de la sustancia que había sintetizado. La LSD se considera que es activa a partir de los 0.01 miligramos de LSD. 0.1 es una dosis en la que empieza a tener uno visiones y experiencias psicodélicas, y se considera que a partir de 0.3 miligramos es una experiencia fuerte, intensa. Entonces, 0.25 miligramos que él tomó está más cerca de ser una dosis alta que lo que se considera ahora mismo una dosis moderada. Entonces, imaginaros, el día 19 de abril de 1943, Albert Hoffman decide tomar lo que a día de hoy sabemos que es una dosis bastante alta de LSD. Y una cosa que me he olvidado de mencionar es que el ergot, los compuestos que el ergot produce, producen, entre otras cosas, fiebres, mareos, alucinaciones y gangrena. El consumo de ergot produce gangrena en las extremidades y en casos bastante extremos la muerte. Entonces, Hoffman toma una dosis alta de LSD y empieza a sentirse mal, empieza a sentirse empieza a sentir que la experiencia que está viviendo es demasiado intensa y piensa que se está muriendo. Él piensa que la dosis que ha tomado le puede causar la muerte. Entonces, en ese momento decide tomar su bicicleta y junto con su asistente de laboratorio, Susie Ransing, van hacia su casa. Tiene que ir en bicicleta porque esto es durante la Segunda Guerra Mundial y hay una restricción del uso de combustibles. Hay una descripción muy divertida de su viaje en bicicleta a casa, y cuando llega a casa, al pensar que está muriendo, empieza a beber mucha leche y llama al médico. Y tengo aquí una nota de su cuaderno de laboratorio de ese día. Dice: la vecina, a quien apenas reconocí, me trajo leche. En el transcurso de la noche bebí más de 2 litros. Mi vecina ya no era la señora R, sino una bruja malévola insidiosa con una máscara de color. Y luego en otro punto dice: me invadió el espantoso miedo de volverme loco. Fui a otro mundo, a otro lugar, a otro tiempo. Mi cuerpo parecía carecer de sensaciones, sin vida, extraño. ¿Me estaba muriendo? ¿Era esta la transición al más allá? Y después de esa experiencia tan intensa y tan difícil, una vez que los efectos de la LSD empiezan a desvanecerse y el médico le ha dicho que no está muriendo, Hoffman escribió en su laboratorio: poco a poco pude empezar a disfrutar de los colores y juegos de formas sin precedentes que persistían detrás de mis ojos cerrados. Imágenes fantásticas y caleidoscópicas me invadieron, alternándose, abigarradas, abriéndose y cerrándose en círculos y espirales, explotando en fuerzas de colores, reorganizándose y brillando en un flujo constante. Cada sonido generaba una imagen vívidamente cambiante, con su propia forma consistente y color. Y esta es la primera historia documentada y la primera historia de un viaje de LSD alto. Y me parece que es precioso. Y después de esto, Hoffman se dio cuenta del potencial de la LSD y comunicó sus descubrimientos a Sandoz. Y en 1947, la compañía farmacéutica Sandoz sacó al mercado la LSD bajo el nombre de LSD. Y la indicación para la que se usó era producir estados psicóticos. Se pensaba que la LSD podría ser usada por psicoterapeutas para experimentar desde un punto de vista personal la psicosis, para entender el punto de vista de sus pacientes. Mientras
todo esto estaba pasando en los Estados Unidos. Había una pareja llamada Valentina Watson y Robert Gordon Watson. Robert era el vicepresidente de Relaciones Públicas de J.P. Morgan. Era una persona importante. Era el vicepresidente de un banco. Y Valentina era una pediatra que se casó con Robert en 1927 y ella era de origen ruso. Y los rusos tienen una cultura micófila. La cultura rusa es muy proclive al uso de hongos. Y esta pasión rusa, a través de Valentina, pasó a Robert. Y a partir de ese momento, como Robert tenía mucho dinero, decidieron viajar por el mundo y documentar los usos endomicológicos de diferentes hongos. Y a Robert Gordon Watson quizás les demos uno de los descubrimientos y de las injusticias más importantes de la historia psicodélica. Robert escuchó a través de un misionero que estaba en Oaxaca que ciertos grupos en México utilizaban hongos de formas rituales. Y Robert también leyó los artículos sobre el Teonanacatl que Richard Evans Schultes había publicado en 1939 y con esta idea viajó a México en 1953, pagado por la CIA. Es importante saber que Robert Warden Watson estuvo financiado por el gobierno estadounidense y había motivos ulteriores en su viaje a México. Empezó a viajar a México en 1953 y dos años más tarde se consiguieron ganar la confianza de una curandera mazateca llamada María Sabina. Y en 1955 Robert Gordon Watson y su camarógrafo Alex Richardson se convirtieron en los primeros occidentales en participar en una velada con hongos psicodélicos. Todo gracias a María Sabina. María Sabina compartió un secreto que había sido guardado por los mazatecos durante cientos de años con estos extraños. Y lo pagó muy caro. El año después de este suceso, unos vecinos quemaron la casa de María Sabina por compartir este secreto con los occidentales. Y María Sabina fue rechazada por su comunidad, fue marginada por compartir este conocimiento. Y aún así, en el año 1956 y el año 1957, Robert Gordon Watson y Albert Hofmann volvieron a visitar a María Sabina. Y aún así, aún después de que le hubieran quemado la casa, de que sufría marginación por compartir este secreto, María Sabina aceptó a estos hombres en su casa, los invitó a su casa y de hecho condujo una ceremonia con Pastora, con Salvia Divinorum, con Hofmann y Robert Gordon Watson. Y de hecho el descubrimiento, el redescubrimiento de la pastora de la Salvia Divinorum lo debemos a María Sabina, porque ella también compartió su conocimiento con Albert Hofmann. Watson pasaría a ser una estrella y un personaje histórico gracias a este descubrimiento, mientras que María Sabina nunca recibió ningún tipo de compensación y murió a los 91 años en 1975 en la miseria. Robert Gordon Watson, dos años más tarde de su experiencia con hongos, publica un artículo en la revista Life llamado En busca de los hongos mágicos. Y esta es la primera vez que se refiere a los hongos psilocibios como hongos mágicos. Y este artículo muy rápidamente se convirtió en una pieza de cultura pop y mucha gente empezó a viajar a México para experimentar ellos mismos los hongos mágicos. Y esto produjo que muchísima gente se aprovechara de la gente de México, se portaran
fatal, se cometieron muchísimas injusticias, gracias, por desgracia, gracias a este artículo. Por eso dije que Robert Gordon Wasson es un personaje bastante complicado. Y este artículo, el descubrimiento o el redescubrimiento de los hongos psilocibios y de la psilocibina y de la LSD, produjo que empezaran a investigarse sobre esta sustancia. Y de forma también simultánea, que se empezara a utilizar estas sustancias como armas, y al final de los años 60 que se prohibiera su uso, tanto como para la investigación como recreacional. Uno de los personajes más importantes, pero también más misteriosos de esta época que he llamado investigación y prohibición, es Al Hubbard. Al Hubbard, el cual se autodenominaba el mismo capitán, mucha gente le llamaba por ese nombre, fue un inventor, traficante, CIA, piloto, médico, puede que un agente de la CIA, no se sabe muy bien, pero amasó una pequeña fortuna y se convirtió en el principal cliente de Sandoz en los Estados Unidos. Empezó a importar grandes cantidades de LSD a los Estados Unidos. En 1951 probó la LSD por primera vez y esta experiencia le afectó tanto que decidió dedicar su vida a extender su uso en la comunidad científica y médica. Y Al, con su dinero, se dedicaba a comprar LSD de la compañía Sandoz y con su avión privado se dedicaba a viajar por los Estados Unidos y por Canadá, repartiendo esta LSD en diferentes centros de investigación. En Canadá, en una región llamada Saskatchewan, existía un médico inglés llamado Humphrey Osmond. Humphrey Osmond estaba especializado en el tratamiento de pacientes con enfermedades mentales y trabajaba con mescalina. La mescalina, en los años 40 y 50, antes de que se descubriera la LSD y la psilocibina, era la sustancia que se creía, la única sustancia psicodélica que se conocía y la más potente. La mescalina fue descubierta en 1897 por un médico, por un investigador llamado Heffer, un instituto, no sé su nombre. Entonces, Humphrey Osmond trabajaba con mescalina para tratar pacientes mentales. Y en 1953, Humphrey conoce a Al Hubbard y a través de él consiguió tener acceso a LSD. Y la hipótesis de Humphrey Osmond era que el alcoholismo crónico lleva a un estado de psicosis que produce problemas mentales. Y Humphrey Osmond decidió que iba a utilizar la LSD para que los alcohólicos pudieran experimentar la psicosis que llegarían a tener si continuaban utilizando LSD. Y entonces reunió un grupo de alcohólicos, les dio la LSD con el objetivo de meterles miedo, de que dejaran de beber por miedo a llegar a ese tipo de psicosis. Y lo que observó es que durante la experiencia psicodélica, muchos de estos alcohólicos fueron capaces de reconsiderar su vida y dejaron de beber. Entonces, en vez de asustarse, esta gente disfrutaba la experiencia y eran capaces de reevaluar su vida y de reconsiderar sus adicciones. Osmond también es famoso porque acuñó el término psicodélico, que en inglés es psychedelic, y que decidieron usar el término que no es etimológicamente correcto, psicodélico, para referirse a estas sustancias. Psicodélico quiere decir manifestador de la muerte. Eligieron psicodélico porque pensaron que psicodélico sonaba demasiado como psicosis. Querían evitar esa asociación. Humphrey Osmond también es famoso porque él fue el que inició a Aldous Huxley,
en el uso de psicodélicos. Huxley, para los que no lo conocen, es un escritor inglés que vivía en los Estados Unidos y que en 1932 escribió un libro llamado Un Mundo Feliz y que en los años 50 era ya muy famoso por ese libro. Osmond era un gran admirador de Huxley y le escribió una carta para hacer una crítica de uno de sus libros, llamado Los demonios de Loudoun. Y Huxley se interesó por el trabajo de Osmond y un año después, en 1954, Huxley tomó mescalina bajo la supervisión del doctor Osmond. Y describió su experiencia en un libro llamado Las puertas de la percepción. Las puertas de la percepción viene de un extracto de un problema de un poema de William Blake. Y como Huxley era un personaje ya famoso en el mundo literario, la gente recibió muy bien el libro de Las puertas de la percepción y se convirtió en un hito, se convirtió en una referencia para mucha gente, y hizo que se popularizara el uso de los psicodélicos entre las élites intelectuales. Y luego, un año más tarde, en 1955, Huxley, a través de Osmond, conoció a Al Cuba y probó la LSD. Durante esta fecha, también hubo experimentos y incidentes mucho menos intelectuales, mucho menos éticos que los que acabo de contar. Se sabe que en 1945 los nazis ya realizaban experimentos con mescalina en presos del campo de concentración de Dachau. Y como no podía ser menos, los americanos siguieron sus pasos. Y en 1953 comenzaron un proyecto llamado MKUltra. El proyecto MKUltra buscaba evaluar si los psicodélicos podrían usarse como arma de guerra. Este proyecto estuvo liderado por este señor de aquí, llamado Sidney Goliath, y bajo el mismo se administró LSD y otras sustancias, mescalina, psilocibina, MDMA, sobre todo a pacientes de instituciones mentales, y muchas veces sin su consentimiento. Y como dije, buscaban evaluar si la LSD y otros psicodélicos podrían utilizarse como arma de guerra. Y muy rápidamente descubrieron que no. Pero en el proceso realizaron un montón de acciones que a día de hoy y en la época se consideran poco éticas. Porque ya en la época, en los años 50, se habían firmado los protocolos de Nuremberg y se requería consentimiento de los pacientes para realizar experimentos. Como dato curioso, el escritor Ken Kesey participó en uno de los experimentos del MKUltra y quedó tan fascinado por los psicodélicos que dedicó su pequeña fortuna a extender su uso. Y en una nota un poco más triste, el terrorista Ted Kaczynski, que está apodado el Luna Bomber, también participó en los experimentos del proyecto MKUltra y se cree que esos experimentos acabaron de destrozar su frágil salud mental e hicieron que tuviera un brote psicótico y empezara a pensar en hacer daño a otra gente. Otro personaje relevante e interesante de esta época es Tim Leary. Tim Leary, que lo veis aquí muy, muy serio y respetable, era un profesor de Harvard en psicología. Timothy Leary era un profesor muy respetado hasta que en 1960, interesado por el artículo de Watson en la revista Life, viajó a Cuernavaca y tomó hongos psicodélicos. Y la experiencia le cambió tanto que decidió volver a Harvard y empezar a realizar experimentos con esta sustancia. El problema es que sus experimentos eran también poco éticos y
más que experimentos, en muchas ocasiones eran fiestas con los estudiantes, y decidió empezar a dar psicodélicos a sus estudiantes, y fue expulsado en 1963 de Harvard. Y como esto es una presentación exclusivamente sobre el uso médico, no voy a hablar sobre su periodo de activista, pero es un personaje que es muy fácil encontrar información. El experimento más significativo de la carrera de Tim Leary es el experimento de Viernes Santo. Un año antes de ser expulsado de Harvard, un estudiante graduado llamado Walter Funky, con la supervisión de Timothy Leary, decidió juntar a 20 estudiantes de divinidad y los repartieron en dos grupos. 10 de ellos recibieron psilocibina y otros 10 recibieron niacina, vitamina B3. Y claramente los que recibieron psilocibina muy rápidamente se dieron cuenta de que habían recibido un compuesto activo que no habían, eran parte del placebo. Y empezaron muchos de ellos a experimentar lo que se describió y lo que se describe a día de hoy como experiencias místicas. Y la conclusión de este experimento es algo que ahora parece muy obvio, pero en la época no lo era tanto, y es que la psilocibina puede ocasionar experiencias místicas que son similares o incluso superiores en magnitud a las experiencias místicas que ocurren de forma natural en cierta gente. Este también, como digo, Tim Leary era un personaje controvertido, y este experimento es controvertido porque cuando hicieron el informe se olvidaron de reportar que, por ejemplo, uno de los estudiantes entró en pánico, salió de la capilla donde están realizando el experimento, convencido de que tenía que anunciar la segunda llegada de Jesús. Tuvieron que anestesiarlo y sedarlo para impedir que se hiciera daño. Tim Leary, entre otros, fue responsable de que el uso de LSD y otras sustancias psicodélicas se extendiera a otros usos, aparte del medicinal, sobre todo usos recreacionales. Y en 1966, el estado de California decidió prohibir el uso y la posesión de LSD, lo cual no prohibió que al año siguiente, en 1967, ocurriera lo que se llama el verano del amor en San Francisco, que es lo que ahora mismo conocemos como el movimiento hippie. Fue una concentración de personas en San Francisco, alrededor del barrio de Haight Ashbury, en el que se proclamó el amor libre, tomaban psicodélicos y se desarrollaron muchas de las consignas del movimiento hippie que ahora mismo conocemos. Un año más tarde, sobre todo por la histeria que provocó el movimiento hippie y por motivos políticos del gobierno de Nixon, la posesión del LSD y de otras sustancias psicodélicas se prohibió en Estados Unidos. Y en 1961, la Organización de las Naciones Unidas estableció el convenio sobre sustancias psicotrópicas y se prohibieron los psicodélicos en todas las naciones de las Naciones Unidas. He puesto este artículo de Life Magazine porque me parece muy curioso. En 1967, Life Magazine puso en portada que la LSD era una sustancia que se había ido de las manos, está fuera de control. Y me parece muy curioso que la revista Life fue la que generó parte de esa histeria y ese interés en los hongos y en los psicodélicos con su artículo de 1957, y en 1966 muy rápidamente también decidió ponerse en el bando contrario y proclamar el peligro de los psicodélicos. Entonces, en los años finales del año 60, a principios de los 70, toda investigación y uso científico de psicodélicos se prohíbe. Y llegamos ahora a lo que he llamado el renacimiento. Y voy a hablar sobre cómo la ciencia volvió a interesarse. Como esto es un proceso cambiante, un proceso muy complejo, he decidido centrarme en cuatro eventos. La MDMA no era tan poco en los años 60,
radar de muchas agencias gubernamentales, y no fue hasta 1985 cuando esta sustancia pasó a ser ilegal en los Estados Unidos. Y al año siguiente, Rick Doblin, el que era un apasionado del uso de la MDMA para la terapia, fundó la Asociación Multidisciplinar para Estudios Psicodélicos, cuyas siglas en inglés son MAPS. Y el objetivo de esta organización fue y es recaudar fondos y conducir investigación para probar el potencial médico de los psicodélicos, con un especial interés en la MDMA. Son muchos años, pero he elegido el que quizás sea el suceso más importante y más reciente de MAPS. Y es que este año MAPS ha concluido su estudio clínico fase 3 sobre el uso de MDMA para tratar el trastorno de estrés postraumático. Y tengo aquí una nota del estudio. Dice, después de 3 sesiones, el 67% de los participantes en el grupo de la MDMA para el trastorno de estrés postraumático ya no calificaban para un diagnóstico de estrés postraumático, y el 88% tuvo una reducción clínicamente significativa de los síntomas. Un 88% de la gente con estrés postraumático, después de tomar MDMA y de terapia, tuvieron una reducción clínicamente significativa de sus síntomas. Es increíble. Y en comparación, en el estudio clínico citaron que solo el 32% de los participantes en el grupo de placebo no calificaban para un diagnóstico de estrés postraumático. Es el doble, de un 67% a un 32%. Y me parece que es muy significativo. El otro punto que he querido mencionar es un experimento que ocurrió en la Universidad Johns Hopkins en el año 2006. Y este es un experimento que fue muy influenciado por el experimento de Viernes Santo de Walter Pankey y de Timothy Leary. En 2006, Roland Griffiths, Bill Richards y Bob Jesse publicaron algo que quizá para muchos ahora nos parece también evidente, pero es que la psilocibina puede producir experiencias místicas en pacientes sanos que son equiparables a experiencias místicas que ocurren de forma natural. Y aunque parezca insignificante, este estudio abrió la puerta a que muchas otras instituciones y universidades realizaran sus propios estudios psicotélicos. Como yo estoy en Canadá, quería mencionar un hito de la historia psicodélica en Canadá, y es que hay una organización aquí llamada Teración que el año pasado consiguieron un permiso del gobierno de Canadá para tratar a pacientes terminales de cáncer con terapia psicodélica con psilocibina fuera de un estudio clínico. Estos son pacientes que tienen generalmente cánceres bastante avanzados y tienen una ansiedad y una depresión por el miedo a la muerte, y esta gente en Canadá ahora tienen acceso a terapia psicodélica. Y este año, Brasil consiguió permiso también para utilizar la psilocibina en el entrenamiento de su personal, que es una cosa que ningún otro país lo ha producido. Entonces, Canadá es el primer país en el mundo que desde los años 70 tiene pacientes que están recibiendo terapia psicodélica de forma legal. Y me parece una cosa bastante significativa. Y el último evento que quería mencionar es un estudio reciente de la Universidad Imperial College de Londres. Y es que este año, en abril, la Universidad Imperial de Londres publicó un estudio en el que se comparaba el uso de psilocibina con terapia, con el uso de antidepresivos, junto a terapia también. Y lo que descubrieron en este estudio es que la psilocibina era igual o superior al tratamiento con antidepresivos. Y esto es un hito histórico. Abre la puerta a que se utilice,
primero a un estudio de fase 3, que en caso de aprobarse y de ser exitoso, podría abrir la puerta a que la psilocibina se convirtiera en un tratamiento para la depresión. Y en los Estados Unidos también se está realizando un experimento de fase 2 con el mismo objetivo. El futuro de los psicodélicos es imposible de predecir. Son sustancias tan versátiles. Hay estudios ahora mismo con psicodélicos para tratar la adicción, trastornos alimenticios, el trastorno de estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, depresión, ansiedad, terapias de pareja. Hay unos estudios muy interesantes con MDMA para terapia de pareja. Alzheimer, sobre todo la ansiedad y la depresión que acarrea el Alzheimer. Autismo, no directamente para tratar el autismo, pero para tratar los problemas de ansiedad social que mucha gente con autismo tiene. Y uno de los estudios más interesantes es el estudio para tratar y para aumentar la conciencia medioambiental con los psicodélicos. Pero como dije, es imposible predecir qué va a pasar. Me gustaría destacar 5 libros para cualquiera que quiera leer más sobre este tema. El primero, los he puesto por orden cronológico. LSD, My Crawling Child, es un libro escrito por Armel Hoffman y publicado en 1979, en el que detalla cómo descubrió la LSD, pero también cómo descubrió la estructura de la psilocibina, cómo contribuyó a la descripción de la salvia, experiencias que tuvo personales con la LSD, investigaciones que se producían en los años 60 con LSD. Es un libro muy, muy divertido. Historia General de las Drogas, de Antonio Escotado, es quizá uno de los libros en español más importantes sobre drogas, y es un libro que trata no solo de psicodélicos, pero también de otras sustancias. Quizás sea, no esté tan actualizado como otros libros, pero es un libro muy, muy interesante, muy fácil de leer. Pickle y Pickle, Anne y Alexander Solgen, es un libro sobre todo sobre terapia con MDMA y con lo que se llaman ahora research chemicals. Los Solgen fueron unos químicos muy importantes de los años 80 que describieron y utilizaron muchas sustancias psicodélicas. One River de Richard Evan Schultes, y quizá el libro más completo y más actualizado de la lista, How to Change Your Mind, de Michael Pollan, que detalla y cuenta la historia de los psicodélicos desde los principios que conocemos hasta la actualidad. Y como es un libro que se publicó muy recientemente, contiene muchas referencias actuales. También quería mencionar que a finales de este mes estamos organizando un festival junto a la Fundación Fungi para recaudar fondos, y uno de los presentadores de esta conferencia va a ser Samuel Gandhi. Samuel Gandhi es un investigador del Imperial College que está tratando, está investigando el uso de psicodélicos para aumentar la conciencia medioambiental de la gente que está ocurriendo ahora. Y ese es el final de mi charla. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a esa dirección y pueden seguirme en Facebook, Twitter o Instagram bajo el handle de Matemática. Muchas gracias. Súper interesante, la verdad es que da para mucho, ¿verdad? Es como... Es para estar pegado hablando sobre esto, porque de verdad que es muy interesante y es un tremendo tema. Ahora ya yo creo que con la charla se clarificó completamente por qué la bicicleta, ¿cierto? Por esta experiencia de ir por la calle con el LSD, increíble. Es una historia llena de coincidencias. La idea de la bicicleta mágica en particular, la sal de la LSD no permea la piel muy bien, entonces no se sabe muy bien cómo
porque el descubrimiento en realidad se produjo por un accidente, porque él ingirió de alguna forma la LSD y no se sabe muy bien cómo un investigador suizo, un químico que seguramente tuviera unos protocolos muy rígidos, primero decidiera volver a sintetizar la LSD 5 años más tarde después de perder interés por ella, y segundo, ingerirla de forma accidental. Es una coincidencia que a mí me fascina. Yo recuerdo que la primera vez que leí sobre eso, igual que el libro que mencionaste de Huxley, Las Puertas de la Percepción, yo creo que de verdad es una invitación a un mundo nuevo que fue relativamente borrado de la historia con esta satanización que hubo, que hizo que mucho conocimiento se perdiera. Yo creo que para todos quienes quieren aprender un poco de esto, súper buena la charla que viene con Fundación Fungi. Qué bueno que hayas dejado tus redes de contacto también, después las vamos a repetir para que puedan hacerte más consultas. Y en algunas cosas que yo anoté también, está esta suerte de reivindicación, ¿cierto? En el caso de María Sabina, un ícono de los niños, ¿cierto? En México, que también fue una desdicha en vida para ella, porque donde se abrió esto también su pueblo sufrió un rechazo hacia ella, ¿verdad? Sí, de hecho, en el libro de Hoffman, lo leí hace poco, me parece brutal. Hablan de que compartir el conocimiento de la pastora, de la Salvia Divinorum, era un crimen, que era algo que estaba prohibido. Y visitaron Hoffman y Watson a Sabina el año después de que quemaran su casa, 2, 3, 4 años después de que tuviera a Watson la experiencia, y María Sabina los volvió a recibir. Y María Sabina compartió el conocimiento de la salvia con ella. Y Hoffman ni siquiera se para a considerar en su libro las implicaciones de lo que están haciendo. Entran en la casa de Sabina sin considerar que esa mujer va a tener que va a tener repercusiones por compartir ese conocimiento con ellos. Y el hermano de Watson, que también acompañó a Gordon Watson en muchos de esos viajes, era extremadamente racista. Sí, increíble. Yo creo que también dentro de estos usos que se utilizan y la moda que se produjo de cierta forma en esta época también hippie, una película que también lo explica bien, bueno, en el caso no específicamente la psilocibina, El Abrazo de la Serpiente también, como de repente dentro de nuestra formación, ¿cierto?, no alcanzamos a trascender y entender la importancia. Como tú decías, me gustó mucho cómo comenzaste tu charla cuando dijiste que no es un descubrimiento, ¿cierto? Que no es algo nuevo, sino que era algo, y agradezco también que lo digas de esa forma. De repente uno piensa o atribuye estos conocimientos a algo nuevo cuando ya mostrabas tú desde el neolítico, ¿cierto? Después luego con esta colección que mencionabas de Paul Stamens, donde a través de la historia ya se mencionaban sus usos de una forma ritual y más respetuosa quizás para quienes quieren experimentar este tipo de experiencia. Ya hablamos nosotros, de repente llegan muchos quienes trabajamos con redes, muchas personas que quieren recolectar psilocibinos de forma silvestre. 183 en el mundo es un número pequeño, ¿cierto? En general a veces cometemos el error en nuestras ganas de experimentar o de conocer sobre ello. De repente incluso causamos un poco de daño arrancando especies que no son psilocibinas, pero sin tener el conocimiento. Tuviste muy buena bibliografía, muy buen ejemplo. No sé qué le puedas recomendar a aquellas personas que buscan o de repente quieren experimentar. Ya vimos que hay ejemplos muy malos como el uso que hicieron los nazis, ¿cierto? Donde faltaron totalmente a la ética, y lo encuentro realmente increíble. No sé qué les podrías decir a las personas que de repente hacen estas cosas, ¿qué recomendación podrías darles? Lo que tú dices, es muy importante cuando vaya uno a recoger hongos, saber lo que, porque hay especies del género Inocibe que parecen muy parecidas a los psilocibes y que contienen amatoxinas. La gente puede morir por consumir los hongos que le dicen Little Brown Mushrooms, el BM en Canadá. Yo no recomendaría a nadie que no sepa identificar hongos psicodélicos que fuera al campo. Y una pregunta que yo tengo, y es algo que yo creo que la comunidad psicodélica está intentando resolver, es cómo podemos mostrar reciprocidad a los pueblos nativos, cómo podemos devolver ese favor y devolver esa la generación de riqueza que los psicodélicos
introduciendo ahora mismo en el mundo occidental a los pueblos originarios, y para eso no tengo respuestas. Es algo que yo creo que debemos considerar y debemos de buscar una solución. Qué bueno que hagas esa invitación, porque en general casi todos los pueblos, incluso acá en Chile, son de repente menospreciados por el mismo Estado. Y en el caso del otro día, otra charla que tuvimos, hablábamos de los comestibles, donde gracias en general, en ese caso en México, acá en Chile, son esos conocimientos propios de ellos que fueron traspasados a nuestras generaciones y que gracias a eso también nosotros deberíamos agradecer, poner en valor y de verdad como tener un poco más de empatía con los pueblos y agradecerle todo este conocimiento y saber que tienen. Otra cosa que anoté por aquí eran, ¿cómo se llaman?, los nuevos usos que se le están dando. En el caso, el del autismo, que si bien lo mencionaste que no era directamente con esta ansiedad social, hay muchas niñas y niños y jóvenes que padecen esta enfermedad, ¿cierto? Y que encuentro maravilloso que el uso, cuando hablamos de uso, ¿cierto?, terapéutico, hablamos el uso controlado y con un especialista, ¿cierto?, de esto. Pero en el caso del autismo, por ejemplo, ayuda a mucha gente a normalizar su vida. Tienen una condición que les impide manifestarse de forma normal y funcionar en sociedad. Y hay un par de estudios, pero también he conocido a gente autista que utilizan psicodélicos, y oír de primera mano las experiencias de esta gente que se siente aceptada y que se siente querida cuando utilizan psicodélicos y que pueden conectar con otra gente, son experiencias bellísimas. Y las terapias de pareja, por ejemplo, a mí la idea de MDMA para hacer terapias de pareja me parece una idea fascinante. Y hay una terapeuta aquí en Toronto que está realizando estudios, y es increíble ver hablar de los pacientes que ella tiene. Increíble. Últimamente una frase que me gusta mucho es los psicodélicos son sustancias que ayudan a curarnos a nosotros, a curar las relaciones que tenemos. Un pensamiento, la última idea que quería mencionar es que los psicodélicos, en mi opinión, son sustancias que nos ayudan a curarnos a nosotros mismos, a curar nuestras relaciones con otra gente y a curar nuestras relaciones con el medio ambiente. Es una idea que está empezando a ser más popular y que me parece fascinante. Lo de la conciencia medioambiental lo encuentro fantástico. Uh-huh. Desarrollar eso, ya antes hablamos solo de inteligencia, ¿cierto?, de las cosas que podíamos aprender, pero hablar de una inteligencia emocional y ya una conciencia medioambiental, yo creo que es como decía Huxley, yo creo que es una nueva puerta de percepción que debemos aprovechar. Es un cambio de paradigma. Hay estudios increíbles, hay un estudio en el que están tratando a israelíes y palestinos con ayahuasca para que mejoren la percepción de los dos grupos. Los psicodélicos podrían ser una opción para terminar el odio entre tipos de gente con diferentes ideologías. Es increíble. Yo creo que los hongos nos dan muchas posibilidades y nos dan otra forma de mirar. Uno mismo cuando va al bosque y ve a distintas especies habitando un mismo tronco, compartiendo el lugar y cooperando entre ellos, es una tremenda invitación a que nosotros también lo hagamos. Yo quiero agradecerte, Antonio, esta tremenda charla, toda la información que nos diste, que es muchísima. Yo creo que anoté muchas cosas que luego voy a ir buscando. Te pido, por favor, que repitas por última vez cómo te podrían contactar, cómo podrían ponerse ahí al corriente contigo para poder tener más información y quizás compartir puntos de vista que siempre engrandecen nuestro conocimiento y la forma de comunicarnos. Voy a compartir la pantalla. Genial. Este es el correo, y si me escriben por redes sociales, estoy sobre todo en Instagram, en la cuenta de Mapping the Mind, me pueden escribir. No, genial. Yo ahora mismo te empiezo a seguir. Quiero darte las gracias de parte del FungiFest. Agradecer el tiempo, las ganas con las que compartiste esta charla. De verdad que el nombre de la charla me encantó. Y cómo fuiste yendo en esta línea cronológica hasta lo que hoy día nos plantean como grandes oportunidades. La verdad es que se agradece muchísimo. Perder el miedo, pero ser respetuosos, conscientes. Y esta invitación grande que nos dejaste. Desde el FungiFest, en su sexta versión, te lo agradecemos infinitamente. Yo sé que mucha gente
incluyéndome, te va a seguir ahora y vamos a estar al corriente también con este evento que viene con Fundación Fungi para poder verlos, escucharles y aprender mucho más. Así que Antonio, desde Chile, y para todas las personas que nos van a escuchar en Chile, Latinoamérica y el mundo, muchas gracias y gracias por participar de este FungiFest. Muchas gracias a ti, Daniela. A ti, Meli. No, no te preocupes, ya hablábamos delante de cómo se llama, la confusión de los nombres. Muchas gracias, de verdad que mucho por estudiar, hay mucha referencia y a ser respetuosos también con los honguitos y ver todas estas oportunidades que se nos presentan. Abrazos por Canadá y muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenos días, me gusta saludarles y un placer tenerlos acá en la Reserva Natural Piluncura. Hoy vamos a recorrer dos senderos, un sendero muy, muy corto que está hecho para personas que no están en condiciones de caminar grandes distancias y podemos ver casi todas las cosas que están presentes en el área. Bueno, los invito a recorrer el sendero por acá, por favor. Aquí tenemos toda esta biodiversidad presente en un solo árbol. Aquí tenemos, por ejemplo, un árbol de luma y un canelo, que están aquí, son de muy larga data. Y aquí tenemos enredaderas, muchas enredaderas, lusuriagas, tenemos la flor de la chupalla, que es una bromelia. Todo esto es un árbol con una gama increíble de biodiversidad. Sigamos para acá, por favor. Como les decía, los hongos siempre están presentes. Y acá tenemos un hongo leñoso, cuyo nombre científico no recuerdo. Lo tienen ahí a la vista y está en muy buenas condiciones. Estos hongos, aunque no son comestibles, no son de uso culinario, pero su importancia para el pueblo mapuche como medicina era trascendental. Estos hongos se usaban para diversas preparaciones y también para hacer sahumerios. La explicación hay que pedírsela a alguien que conozca esos temas. Por acá, más digamos. Aquí tenemos una mezcla de renoval nativo con bosque antiguo. Y aquí tenemos árboles de mañío de buen tamaño. Tenemos canelos grandes de tamaño ya adulto. Lumas de... El crecimiento de esta planta, esta mirtácea, es tan lento que yo he llegado a contar 16 líneas anuales en un centímetro de crecimiento. O sea, para engrosar un centímetro necesita 16 años. Sin embargo, esta luma tiene casi medio metro. Y si multiplicamos el diámetro por la mitad, nos daría unos 25 a
a 30 centímetros. Y eso tenemos que multiplicarlo por 16 y tendríamos una aproximación a la edad de este árbol. Entonces, si uno toma la calculadora y saca 25 por 16, y eso tendríamos en 10, nomás ya tenemos 250, y tiene fácilmente un arbolito de estos sobrepasa los 300 años. Son árboles de crecimiento muy lento. Y así hay melíes que tienen 1,25 m de diámetro. Y se hizo un estudio acá por parte de la Universidad de Chile, que no se ha publicado, y lograron obtener melíes con 1,350 años de edad. Y plantas de hojas elegantes como el fuinque, por ejemplo. Este no es que se haya equivocado y se haya puesto hojas de olivillo. Este es un fuinque, una Lomasia ferruginea. Este árbol es un arbusto y sus hojas son realmente elegantes y las podemos ver en los arreglos florales que se hacen en las florerías, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado en eso porque la gente que los recolecta tiene que ser gente que tenga capacitación y tenga conciencia del que el árbol tiene que seguir viviendo. Esto se sacan las hojas útiles y las otras simplemente hay que dejarlas, porque el árbol respira por sus hojas. Entonces, si nosotros llegamos, sacamos la hoja útil y sacamos todas las demás para que el árbol siga dando hojas nuevas, es un error. Yo, por ejemplo, si necesito, aquí puedo sacar una hoja como esta, por ejemplo. Esta hoja está entera, es una hoja bonita, pero estas otras no las toco, aunque estén dañadas, porque el árbol las necesita para seguir respirando. Igual va a crecer. En todo lo que se recolecta en el bosque hay que tener un cuidado y usar la lógica. Usar la lógica, porque esto no está en bibliografía. Así que uno tiene que ser prudente, usar la lógica. Los árboles mudan sus hojas ellos. Ellos saben cuándo las botan, cuándo las tiran. Entonces, normalmente la gente pasa y le saca las hojas que no sirven para que vuelva a regenerar y eso depende de la época del año. El árbol no alcanza a sobrevivir y en la primavera aparece muerto, se seca. Eso les quería contar. Sigamos por acá, por favor. Estos son árboles que se secan. Esto forma parte de un ciclo del bosque. Yo cuando empecé la conservación no tenía idea de esto. Y cuando se me secaba un árbol, para mí era una catástrofe. Pero esto es parte del ciclo del bosque. Y este árbol, al secarse, le suministra alimento a los pájaros carpinteros, que son tres variedades. Acá tenemos el pitío, el carpinterito y el Canfefilus magallánico, que es el de copete colorado, el grande, el más grande del mundo de los picamaderos actuales. Ya que el de Norteamérica se extinguió. Así es que tenemos un picamadero más grande del mundo. Ellos se alimentan de estos árboles secos y esto abre luz para que otras especies que estaban a la expectativa puedan empezar a crecer y reemplazar al árbol. No es que si se cae un árbol, se cae el otro, el bosque se envejece y se va a caer todo. Eso no ocurre. El bosque se va regenerando. Es como un organismo vivo, un ser viviente que se regenera. El árbol es como una célula más que elimina. Después del 27F tuvimos una gran cantidad de canelo seco y nadie nos dio la explicación hasta que tuvimos que investigar nosotros mismos y llegamos a la conclusión de que estos se secan porque con el movimiento telúrico las raíces son muy superficiales y se sueltan. Luego la lluvia abundante de acá se mete debajo de las raíces que están sueltas y producen una especie de clorosis. Y el árbol se seca, se muere por anegamiento, se ahoga por el agua de lluvia. Eso llevó a que hayan muchos manchones de tramo de superficie, nosotros llamamos manchones, porque son como una mancha, de canelo seco. Y hubo que
intervenir en algunas partes, en otras partes y más alejadas los tuvimos que dejar ahí que queden para los pájaros, pero salió algo de producto, se pudo retirar de esos canelos secos y la intervención fue muy positiva. Fue muy positiva porque al intervenir sacamos todas las ramas secas, sacamos el árbol, los pedazos de árboles y luego la regeneración fue espectacular y no tuvieron que sufrir la caída de los árboles, de los ganchos secos sobre los arbolitos en crecimiento. Fue muy, muy oportuno el trámite de extraer los árboles muertos. Eso les quería contar como parte de la historia del canelo después del 27F. Sigamos, por acá. A veces un árbol caído queda vivo y es colonizado por especies que requieren de un árbol que esté, que les suministre un lugar donde afirmarse, donde colonizar. Aquí tenemos, por ejemplo, variedades de helechos. Aquí tenemos un helecho pectinatum. Aquí abajo tenemos un Hymenoglossum cruentum. Este es un helecho muy especial. Este tiene, sus hojas son tan delgadas que dicen que el espesor de la hoja es una célula. Y en realidad es muy delgada, es translúcida. Y sin embargo, si nosotros tenemos cuidado y observamos la diferencia, aquí tenemos otro helecho, ahí. Ese helecho es diferente a ese. Este es un Asplenium dareoide, este helecho pequeño que está ahí. Por ejemplo, tenemos el helecho más pequeño de la selva valdiviana, que es un helecho tan pequeño que no es más grande que la uña de nuestro dedo meñique. Así que por aquí vamos a encontrarlo. Líquenes, un líquen espectacular. Esto es otra variedad. Tiene la particularidad de que sus soros están a la vista. O sea, los esporófitos están a la vista. Ahí, ¿ves? En la lámina. En fin, mire, toda esta variedad de helechos que tenemos aquí hacia allá, puros Hymenophyllum. Aquí está Pectinatum. Miren, este es el helecho más pequeño de la selva valdiviana. Si ustedes se fijan, arriba tiene unos esporófitos negros. Eso lo hace diferente de las otras especies que tienen los esporófitos de otros colores. Ahí está, se ven negritos. Aquí si nosotros buscamos, separamos por árbol, podemos encontrar 19 tipos de árboles. Podemos encontrar 29 tipos de arbustos. Podemos encontrar más de 20 helechos, porque acá en el entorno hay 33 tipos de helechos, pero aquí podemos encontrar más de 20. Hojas aromáticas, mire. Voy a tomar esta hoja que está bastante ya. Mire. Miren el aroma de esa hoja. Es intenso. Esta es una tepa. Ustedes habrán oído hablar muy mal de la tepa, que tiene un aroma nada de bueno. Pero bueno, es una historia larga. Remonta al tiempo de las madereras acá en Valdivia. De las plantas de bobinadoras de madera que hacían terciados de madera nativa. Entonces ellos... Claro, lo que tiene mal olor es la parte interna, el corazón de una tepa que ya está a punto de morir. Árboles muy viejos. Entonces tienen el corazón negro y tienen una mancha que tiene un olor muy desagradable. Pero los árboles nuevos tienen una madera muy buena, muy elegante. Por eso las debobinadoras casi extinguen la tepa acá. Se la llevaron toda. Y claro, dejaron pelado y ahí llegaron las forestales. Entonces, el laurel chileno, el canelo, el melí, son aromas increíbles.
y tenemos que conocerlas, porque si nosotros no conocemos, no nos explicamos para qué conservar. Ese es el tema. Cuando conocemos, cuando ya sabemos de qué estamos hablando, de cuáles son los productos tangibles e intangibles que tiene el bosque, recién decimos, vaya, tenemos cosas interesantes, valiosas en el bosque. Tenemos aromas, tenemos flores que son belleza escénica, tenemos producción de agua, que es central, es muy central el tema del agua. Tenemos madera, para qué mencionarla siquiera, pues la madera, se sabe que la madera está en los bosques. Tenemos la purificación del aire, es otro tema, que los bosques nos purifican el aire. Tenemos biodiversidad, tenemos desde musgos microscópicos hasta los grandes musgos, pasando por aves, por mamíferos, artrópodos que están en el suelo, que ni siquiera los hemos investigado bien, todo lo que tiene que ver con los anfibios de un mundo todavía. Ahora último se han encontrado tres tipos de sapitos nuevos acá, que no son nuevos, están acá por millones de años, pero no los habíamos visto. Eso, por eso los llamamos nuevos. Todos esos productos que están dentro del bosque, que nosotros podemos obtener desde los aromas, pasando por alimento, agua, aire, belleza escénica, todo eso tenemos que ponerlo en valor. Porque si no, si el árbol que crece más rápido y el que nos da más madera, ese es el árbol que nos interesa, el resto no produce nada. Esa es la mentalidad que hay hoy día. Necesitamos que se cree conciencia de estos productos que están ahí y que no los producen los monocultivos. Porque un monocultivo, tenemos que dejar claro que, viendo todo esto, un monocultivo no es un bosque. Simplemente es como si dijéramos que un maizal es un bosque de maíz, porque hay maíz y no hay nada más. Simplemente. En cambio, aquí, como les contaba yo, la cantidad de especies presentes es inmensa. De los hongos queda todavía por encontrar, por investigar. Quizás van a aparecer otros que están reapareciendo, que no se habían visto por mucho tiempo. Aparte de eso, los insectos, uno da vuelta un palo y encuentra insectos y no sabe cómo se llama. Yo no me he metido en el tema. Conozco como 10, con nombre completo. Porque una cosa es identificarlos en el terreno y saberle su nombre completo. Este se llama, por escoger el más colorido, la peorrilla, el peorro, digamos. Es Ceruloso buquetti, son tantas especies, acá son 4 especies en Chile, y acá tenemos uno que libera un tipo de olor desagradable para espantar a sus predadores. Uno los conoce, ya sabe eso. Pero uno da vuelta un palo y hay unos que, ¿quién o quién? No tengo idea. Sí, eso. Queda mucho por investigar en entomología aún. Y hay que hacerlo con cuidado, porque lamentablemente no se ha hecho con cuidado. Fumigar un árbol para que caiga un insecto no es lo ideal. Porque puede que hayan especies ahí que quede el último de la especie y con la fumigación se pierda. Bueno, espero no haberlos aburrido. Este es el helecho más grande de la selva valdiviana. Desde el pequeñito que vimos, a este helecho son más de 30 especies. Este es un Lophosoria quadripinnata. Si vemos el territorio de presencia de este helecho, está desde Honduras hasta el Istmo de Ofqui, en América del Sur.
En Costa Rica, en Venezuela, Colombia, está presente. Los zorros están acá, miren. Acérquese para acá, por favor. Eso es, miren. Eso que está ahí no es un moho. Esas son las esporas. Podríamos decir las semillas. De ahí se reproduce la planta, en el envés de la hoja. No todas son fértiles. Ahí hay unas fértiles y no todas. Pero acá, sobre todo estas hojas más grandes, están muy llenas de los zoros de la planta. De ahí se reproducen. Acá el nombre común es ampe. En mapuche es ampe. Sí, es como sombrilla. Pueden crecer mucho más grandes que esto. Aquí deben tener 2,50 metros, pueden llegar hasta 3,60 metros. En helechos gigantes. Vamos, sigamos por acá. Y aquí tenemos líquenes. Líquenes, musgos. Más el helecho cuadripinnata. Esa es la vista del bosque hacia allá, con árboles antiguos. Árboles que algunos están ladeados, troncos muy viejos, que con algunos de luma que son muy grandes, mañíos, que ya están empezando a declinar. Pero bueno, es mantenerlos ahí para que estén produciendo agua, nos entretengan, vengamos a aprender. Y esa es la finalidad de tener este bosque. Bueno, yo he estudiado, me he dedicado a conocer el bosque, porque es una forma silenciosa y pacífica de crear conciencia ambiental. Más que hacer mucha bulla, simplemente la gente viene, llega un grupo, a ese grupo le cuento y ese grupo manda más gente. Esta pandemia nos anduvo un poco limitando, pero no gran cosa. Hemos tenido visitantes, hemos podido traer a la gente acá, caminar con ellos, mostrarles y descubrir cosas en medio del bosque. Esa es la idea, mostrar el bosque para crear conciencia ambiental. Estos son líquenes de cofia roja, de la familia de las cladonias. Es una cladonia. Bueno, yo cuando empecé a estudiar tuve datos de libros extranjeros. Así es que yo los conozco por cladonia vigidiflora. Entonces, acá tienen un nombre que no me lo he memorizado aún. Igual se pueden obtener recursos de ellos. Por ejemplo, estos se toman, se secan y luego se ponen dentro de una gota de resina. Y quedan unos aritos muy bonitos. Entonces, también hay que sacar unos pocos y no pelar todos, sacarlos todos. Les cuento, este es el sendero más antiguo de la Reserva Pirúncura. Este sendero parte por allá por el año 1982. En ese tiempo abrió una pequeña ruta a través del bosque y como ya se veía que el tema madera, el tema ganado, era mucho más, estaba más limitado. Entonces yo pienso, se me ocurre que trayendo turistas acá a la reserva, mostrándoles el bosque y eso en un tour completo por un día. Y claro, le puse el nombre de Sendero Los Melíes porque hay melíes abajo. Después de eso ya empezó el Parque Uncol al frente. Y tenemos, después de la aparición del Parque Uncol, hemos logrado crecer un poco. Porque ya está el taller de escultura que lo lleva un amigo. Y a mí no me da el tiempo. Así que el taller de escultura lo lleva un amigo, Fernando Aguilar. Y de ahí tenemos el taller de mueblería. Aparte de eso, las avellanas, el restaurante, que esta pandemia nos quebró con todo. Quedamos
con el restaurante prácticamente cerrado. Y bueno, ahí hemos ido avanzando poco a poco. Hemos tratado de llegar a la gente con la idea del manejo del turismo, pero con cuidado. La gente que viene a pasear a la playa y se trae su basura, en vez de dejarla allá, trae su basura y la viene a botar acá. Yo lo encuentro un problema mental, porque no puede definirse de otra manera que alguien saque su basura de la ciudad y la venga a botar en partes donde no hay basura, venga a abandonar un colchón, qué sé yo, muebles viejos, computadores inservibles, esos Atari antiguos, y hasta televisores hemos encontrado. Entonces, eso yo le haría un llamado a la gente, que tengan un poco más de cuidado, porque la verdad es que acá tratamos de mantener limpio. Acuñamos una frase: si viene a Pirolcura, no traiga basura. Si trae basura, no venga a Pirolcura. Ese es nuestro eslogan ahora. Eso nos tiene un poco complicados. Y las organizaciones sociales de acá, el Comité de Agua, la Junta de Vecinos, la Comunidad Mapuche, todos estamos preocupadísimos del tema del abandono de la basura. Es una invitación a no traer basura. Bueno, vamos al Sendero de los Marías. Estos senderos tienen esta disposición. Son los anchos, pues son de doble objetivo. Doble objetivo en el sentido de, si cae un árbol, ese árbol para nosotros es un recurso. Entonces nosotros tenemos aquí esta disposición. Aquí pasa una carreta con bueyes y podemos sacar el árbol y así aprovechamos las maderas muertas. Está mucho más marcado el sendero para que la gente no se pierda. Y la amplitud nos da amplitud también para conversar con grupos grandes, como colegios. Cuando vienen colegios, entonces aquí en esta parte, nosotros les mostramos cómo ha regenerado el bosque en una edad aproximadamente cercana a los 40 años. Suponiendo que en 1980 esto empezó a regenerar esta partecita aquí, porque esto se hizo una faja para el camino. Entonces, ahí a 20 metros vamos a entrar a bosque maduro, bosque antiguo. Pero esta extensión de Renoval lo mostramos como para que la gente tenga idea de cómo un bosque vuelve a crecer y cómo las especies colonizadoras se van retirando una vez que ya el bosque definitivo está creciendo. Las especies colonizadoras son plantas de sol, y cuando el bosque definitivo le quita el sol, ellos desaparecen. Por ejemplo, ahí tenemos unos bácaris ya convertidos en todo lo que son arbustos de michay, de calafate, ya están bajo el dosel del bosque y ya no son viables. Pero a cambio de ello tenemos palo santo, canelo, tenemos tepa, mañío, tenemos todas estas especies, melí, especies que son de largo aliento, que van a formar lo que es la selva valdiviana en el futuro. Retomar el espacio que le quitamos a la selva alguna vez. ¿Sigamos? Uh-huh. Esta es nuestra sala al aire libre. La primera sala al aire libre que tenemos, este claro de bosque. Aquí, cuando venimos con escuelas, nos reunimos acá y está la pampita para que los niños se sienten, días de sol. Y aquí hacemos herbarios, juntamos hojitas de los árboles para hacer los herbarios, y se hacen preguntas, se responden las preguntas y se cuentan cuentos. A los más chiquititos les cuentan cuentos. Cuentos relacionados con el bosque. Esto es un apeu, que significa cuento en mapuche, o piam, lo que se cuenta. Que al llegar los herbívoros, entonces los colonizadores en la conquista, entraron con un séquito de animales nuevos. Y estos animales nuevos, como acá no habían praderas, tenían que alimentarse en los bosques. Y buscaban todos los arbolitos más al alcance para comerlos. Y el más comible, el más palatable, era el tayu. Tayu, conocido como tayu por nuestros pueblos originarios.
Este árbol era muy buscado por todos estos animales. El árbol, al ver que toda su descendencia, los más pequeños, eran diezmados, empezó a pedir una protección al gran creador, al Chachau, al gran padre. Y clamaba en las noches de invierno, se lamentaba y pedía ayuda, alguna ayuda. Hasta que una noche, en medio de la tormenta, la deidad le responde y le dice: ¿qué quieres que te dé? Tienes que elegir entre espinas, un veneno o un olor espantoso. Y el árbol le dice: quiero espinas, pero solo hasta donde llega la cabeza del caballo. Y la deidad le dice: favor concedido, de aquí en adelante tendrás espinas hasta donde alcanza el caballo, no más arriba. Y de ahí nació el palo santo, todos nacieron cubiertos de espinas, pero cuando sobrepasan el alto de la mano del hombre, para arriba no tienen espinas. Y por eso los curas, al ver que había pasado eso, lo llamaron palo santo. En ese tiempo estaban los jesuitas acá. Entonces ellos lo llamaron palo santo. Tengo acá para mostrarle a la gente es esto. Este canelo es del humedal. Fue traído del humedal. Fíjense por favor en sus hojas, lo delgadas que son y lo de un color verde claro. Y son delgadas y lo dañan las heladas. Todos los años sufren con las heladas acá, arriba. Aunque estos están aquí en una parte bien, bien protegida, igual están bajo la influencia. Si lo comparamos con este canelo nativo de acá, hojas gruesas, muy coriáceas y con un color verde intenso. Son las diferencias entre el canelo del humedal y el canelo de acá arriba del cerro. Es un melí. Primer melí de sendero de los melíes, este melí grande. Es un melí un poco torcido. Y en febrero todos los años nosotros cosechamos los granos del melí. Y se utiliza para aromatizar, dar aroma a mermeladas, para hacer té también. Este año lamentablemente pasó inadvertido, cuando nos dimos cuenta ya había caído la semilla. No alcanzamos a recolectar. Sigamos por acá. Este canelo es el canelo de los abrazos. Este ha sido abrazado no sé por cuántos miles de personas. Undrimis vinteri, nombre original Foglie. El bosque para nosotros es un elemento vivo, generador de agua, generador de aire, generador de belleza escénica, y tiene la facultad de renovarse. Para nuestros ancestros, el bosque no nos pertenece a nosotros. Nosotros pertenecemos a la tierra. Por eso somos mapuches, gente de la tierra. A ver si pillamos algún sapito aquí, ¿eh? Vamos a ver. Quieren a ver aquí. Ahí hay una pareja de roseus. Son hermosos. Una pareja Eusophus roseus. Aquí ya crece el estero, ya se hace más grande, y ahí abajo está la captación de la comunidad de Pirolcura. Otro tipo de melí. Aquí tenemos un pino pascuero, otra variedad de pino nativo. Le llamamos pino pascuero porque por mucho tiempo se usó como árbol de Navidad.
y como se usó como árbol de Navidad cada año en Valdivia, solamente en Valdivia, se cortaban más de 100.000 arbolitos para adornarlos. Cada casa tenía uno y los vendían a 2.000 pesos. Y claro, esto, aparte de ser una madera de muy buena calidad, una madera muy elegante, también influyó eso porque todos querían tener ya sea una puerta, un mueble, un barco, un botecito de mañío, para todos usar el mañío. Entonces eso influyó mucho sobre la especie. Hoy quedan muy pocos árboles de mañío. Este es un Podocarpus nubigena. Sigamos para acá. Y este es el melí más antiguo que tenemos acá. Fíjense en las raíces de este árbol y toda su asociación de especies epífitas. Epífita viene del griego epi y fito, sobre la planta. No hemos podido calcular su edad debido a que la parte de adentro está en descomposición ya. Está dañado adentro. Entonces lo que queda es un cascarón grueso, pero eso nos da una idea de que creciendo a razón de entre 12 y 15 años para un centímetro, para alcanzar este diámetro, se ocuparon muchos, pero muchos años. Si dividimos eso por la mitad y lo multiplicamos por 15, la cantidad de años es increíble. Prácticamente casi para uno pudiera ser increíble que un árbol pueda vivir tantos años. Está sobre los 1000 años. Estas raíces han impedido que él caiga. Esa enredadera que ven ustedes colgando ahí es una de las enredaderas más grandes que existen acá en el bosque valdiviano. Es una hidrangea serratifolia. Acá es conocido como paulún. Es una pariente de las hortensias que crecen en las casas, de la hortensia común que conocemos. Contiene un alcaloide que ayuda a curar el dolor. Un alcaloide muy parecido a la belladona. Entonces, por eso es que se cuenta que cuando el trauco tiene un maleficio, hay que obtener raspadura de esta planta y colocarla donde duele la tortícolis. Calentita y se calma, de verdad se calma, pero el efecto es de del alcaloide que actúa sobre la parte adolorida. Podemos vivir en el bosque, podemos convivir con él. Si alguien entra al bosque solo, va a ver árboles y lo va a encontrar súper monótono. Pero si va con un guía especializado que le vaya mostrando cada elemento, el bosque es más interesante que cualquier ciudad. Yo, como Pascual Alba, invitaría a todos los valdivianos en especial y personas que vean este video a conocer la reserva, el proyecto Piruncura. Este proyecto que vamos con él desde 1982 y ya vamos a cumplir 40 años en esto. Y en este tiempo hemos aprendido muchas cosas que no conocíamos al principio. Es un agrado recibirlos y mostrarles lo que es la selva valdiviana. Este bosque antiguo que todavía queda un relicto acá en la costa de Valdivia. Hola, mi nombre es Tania Maldonado, soy cocinera en la Reserva Natural Piluncura, en el Café Latué, que es nuestro proyecto familiar. Nosotros nos dedicamos a la conservación del bosque y en específico en el café nos dedicamos a la recolección de productos silvestres y los traemos a la cocina. Bien, vamos a partir con los ingredientes que tenemos hoy día. Estos changles los recolectó Pascual en una parte más baja del lugar donde nos encontramos. En un bosque de coihues encontró estos changles y estos champiñones, que son los
parecidos a los típicos champiñones, pero son de un tamaño bien importante y los vamos a usar para cocinar. Y le vamos a adicionar también unos digüeñes, que también fueron deshidratados y quedan de esta forma. También queremos utilizar en esta ocasión pimienta canelo, vamos a utilizar un poco de maqui seco que tenemos y obviamente vamos a utilizar este rico ajo, que es un ajo de la huerta. Vamos a hacer dos recetas. Uno, vamos a hacer unos panqueques con murta y vamos a hacer un pino de los changles con otros hongos y eso los vamos a rellenar esos panqueques y después los vamos a poner a gratinar en el horno. Y la segunda preparación van a ser estos hongos grandes que les comenté. También vamos a hacer un pinito con algunos hongos, le vamos a adicionar algunas especias, algunas verduras y los vamos a colocar tal cual, utilizándolos como un pocillo, los vamos a colocar en el horno. Con Pascual llevamos alrededor de 8 años haciendo esto y ya materializados en la cafetería alrededor de 4. La idea de esto era que cuando los visitantes vinieran a conocer nuestra área, no encontraran la típica comida que podían encontrar en otras partes. En esos momentos la cocina chilena estaba recién repuntando y se estaba poniendo en valor. Entonces lo que nosotros hicimos, aprovechamos ese boom y empezamos a mostrarle a la gente los productos que existen en el bosque para darles a conocer que este bosque no es solo árboles, que es lo que la gente piensa. El bosque tiene muchas otras cosas, agua, aparte de la madera. El bosque genera oxígeno, el bosque genera medicina, genera conocimiento y genera también alimento. Entonces, había muchos productos que ya no se valoraban tanto en las comunidades locales. Y en ese sentido nosotros empezamos a recordar recetas antiguas que se hacían en las casas. Partimos con eso y a esas recetas tratamos de adicionarle los productos del bosque. Y eso fue un largo proceso de estudio, de saber qué era comestible, qué no, de observación también y de recopilación del conocimiento antiguo, que los antiguos usaban mucho estos productos. Y fue así como cuando una vez que descubrimos con qué alimentos podíamos trabajar, cómo los incorporábamos a una cocina más normal, una cocina tradicional. Y eso fue lo que hicimos. Entonces tratamos, esta no es una cocina especializada, una cocina molecular, una cocina tan chic como las que existen hoy en día, sino que es una cocina más doméstica, pero que incorpora los productos del bosque. Y eso es lo novedoso, porque también detrás de cada uno de estos productos, en ocasiones, y la mayor cantidad de las veces, hay una familia de las localidades que existen en este lugar, que son las que recolectan estos productos. Entonces eso es un plus que tiene esta idea que tenemos con Pascual. Me acuerdo una vez que fuimos al monte y estábamos abajo donde vive mi suegra. Eso digo abajo porque es más hacia la playa. Y el abuelo, el papá de Pascual, siempre salía a andar a caballo, rodear animales. Quiero buscar unos piques, dijo, porque hay, pero mucho. Y yo no cachaba qué eran. Y fui con Sicto, que Sicto es mi cuñado. Y llegamos al monte y habían unos laureles, que eran tocones de laurel, y estaban así, pero es como que estaba el laurel y le hubiesen tirado hongos encima, era como un hongo gigante. Y yo así como, oh. Y habían como 3 o 4 tocones así grandotes, llenos. Y había uno que un buey se los había comido, porque dicen que las vacas se los comen así al tiro. Y resulta que los llevamos y cocinaron. Y ahí fue la primera vez que comí pique. Llegó un momento, igual que los niscas, los que después ya sí. Yo creo que de esa vez que no como, porque comimos tanto. Es que eso pasa en el bosque, de repente hay algo que no aparece en varios años y después hay, y comes hasta ya satisfacer tus ganas de... Creo que igual todos estos sabores son sabores educados y adquiridos. Como que al principio quizás si solo has comido champiñón, cuando yo era chica con suerte existía el champiñón, el del súper, y era como bien escaso. No, yo no conocía mucho los hongos más que el champiñón. Entonces también cuesta como incorporar esos sabores. Vamos a usar estos más rojitos. Mi marido, cuando era más joven, cultivaba N de este ajo. Así, pero harto. Entonces, mi suegra hacía mucho ajo molido. Y como que para la 11, un mortero lleno de ajo. Y todos comíamos ajo. O se hacía una comida y un montón de ajo, y siempre había
mucho, mucho ajo. Claro. Y me acuerdo que ella salía de repente a recolectar honguitos cuando llovía y después salía al sol y decía, hay que ir a la pampita a buscar los honguitos, los blancos. Entonces, el hongo nunca hay que echarlo cuando el aceite no está caliente porque, o si no, se hace pura agua. Y esas cosas son las que uno dice, ah, entonces sí uno tiene que partir, porque uno si no sabe, no caché y no más. Estas hay personas que, la, que las hacen, que solo le sacan la, la pepita a la pimienta de canelo, porque esa es la pimienta. Ahí está la pimienta de canelo, mira, no sé si se alcanza a ver. Esa es la pimienta. No sé si se alcanza a ver. Entonces yo la... Igual es súper fuerte, entonces ahí... Ideal para los resfríos. No sé. Y si la pones entera, tiene menos... Es menos fuerte. Y esto se muele con sal, el ajo. Ya tenemos el ajo. Vamos a ir a la cocina leña, que es como se cocina aquí en el sur. Y vamos a ir a ponerle calor a estas cosas para que salga su, todo su, su sabor y su... Y queden listas para prepararla en la preparación que contamos que íbamos a hacer. Ya, bueno, ahora que estamos acá en la cocina leña, vamos a usar un poquito de aceite. Vamos a esperar que se caliente un poquito. Y cuando tome un poquito de calor, vamos a agregar el ajo que preparamos delante, que tiene sal y un poquito de... Y la cocina leña es lenta, como la vida en el campo, en el sur, es como tranquila. No es como la otra cocina que inmediatamente. Aquí es más tranquilo. Y eso es bueno, le hace falta al mundo, yo creo. Bueno, ahora con la pandemia quizás se tranquilizaron un poco, pero ahora sí, está, hay que aprenderle un poquito a cómo vivimos en el campo. O en el sur, en realidad, porque igual la gente de Valdivia es mucho más tranquila que Temuco, que la gente en Santiago. Vivimos en, otro, en otra onda. Esta es una receta que hacía mi abuela. Que son, bueno, harta gente la hace, pero yo la aprendí de ella. Son morrones en conserva, en aceite de oliva. Son morrones que se hornean primero y después. Mi abuela era una súper espectacular cocinera. Ella era del campo y se fue a Santiago, como mucha gente, y aprendió a cocinar con unos italianos en Santiago. Entonces hacía demasiadas comidas exquisitas y era súper mañosa, no dejaba que nadie entrara a su cocina. Siempre me metía a su cocina y peleábamos. Me echaba de su cocina y yo le decía que no. Que quería aprender. Y de grande me enseñó algunas cosas. Creo que soy la que tiene como algunas recetas oídas por ella. Porque era súper mezquina con su conocimiento. Y ahora lo vamos a echar. Un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de... Igual los hongos necesitan tanto aliño porque son tan fuertes su sabor que con un poquito de ajo, un poquito de pimienta, queda muy bien. Lo bueno cuando tú ya conoces como todos los productos del bosque, como que sabes el sabor que tienen y que por algunos con calor se distorsionan o se pierde el calor o de alguna forma y sabes como después qué es lo que puedes ir agregando. Vamos a está rico. Esto es súper sencillo, son los changles con cebolla y pimienta de canelo, sal y un poquito de merquén. Es más, le vamos a poner un poquito más. Que quede como... Igual este merquén
tiene cilantro, tiene varios secretos de las chiquillas de los pellines. Ahora vamos a limpiar estos hongos. Le vamos a sacar la capita que tienen. Y vamos a hacer esto para poder rellenarlos y ponerlos al horno. Yo siempre prefiero sacarles esto. Hay gente que los deja y solo los limpia. Pero a mí me gusta sacárselo. Vamos a preparar tres. Vamos a ponerles un poquito de sal para que se... para que queden bien. Bueno, y le vamos a colocar también un poquito de pimienta. Abajito, antes de colocarles lo que con lo que los vamos a cocinar, van a soltar como un poquito de agüita. Esto los vamos a hacer rapidito, los vamos a saltear aparte para agregarlos al... Vamos a continuar con esto, a lo que hicimos en la cocina, que era el puerro con el morrón. Cocinamos también las patitas de los hongos y le vamos a agregar a esto dos huevos, ya lo habíamos rectificado de sal y de pimienta. Y este relleno se lo vamos a agregar a estos hongos que tenemos acá, que limpiamos y dejamos listos para... Entonces, vamos a ir tomando con cuidado el... la mezcla. Le vamos a rellenar hasta ese punto. Y para ponerlos en el horno, los vamos a terminar con un poquito de queso mantecoso. Y se van a ir al horno por unos 30 minutos más o menos, o 20 minutos, dependiendo del horno, a fuego alto. Entonces vamos a tomar estos panqueques que hicimos con maqui. Los vamos a rellenar con el pinito que hicimos de changles. Y los vamos a colocar en esta bandeja. La idea es que estos panqueques no sean tan delgaditos, sino que sean un poquito más gruesos. Como es para como una entrada o algo para el almuerzo, no sea tan delgadito, que quede como entre una empanadita y un panqueque. Y los panqueques tienen ese color por el maqui que le agregamos. Le vamos a agregar un poquito de crema y le vamos a poner un poquito de queso. Mantecoso de verdad. Ya, mira, esto ya están. Vamos a ver cómo quedaron estas cosas en el horno, lo que preparamos. Y esto ya está, pero vamos a sacar y están. Este es los panqueques que hicimos de maqui con changles al horno. Y también vamos a ver cómo quedaron los... estos están perfectos. También estos los pueden hacer a la parrilla, pero en esta ocasión los pusimos aquí en el horno a leña. Vamos ahora a montarlos en el plato y les mostramos cómo queda. Vamos entonces a poner estos honguitos. Y este lo vamos a partir para... Entonces los vamos a terminar con algunos digüeñes. Y le vamos a agregar un poquito de estas hojitas verdes que usamos siempre aquí en la cocina, del bosque. Y ahí tenemos nuestro plato terminado. Las callampas que rellenamos y tienen el relleno de sus patitas, de las bases de los hongos, con una conserva de morrón y con puerro.
y están gratinados con queso de la zona. Y lo acompañan unos digüeñes deshidratados. Ya, y bueno, este es nuestro panqueque gratinado. Así que los vamos a montar en el plato. Todo este queso. Vamos a ocupar también un poquito del pinito que nos quedó. Y los vamos a terminar con un poquito de avellanas tostadas para que le den crocancia a este plato. Unas hojitas para que se vea algo más verde y se note que son de productos de recolección del bosque. Son los panqueques que hicimos con maqui y con un relleno que son changles, con un pino de changles, con pimienta de canelo y con un poco de merquén de la zona. Y los rellenamos los panqueques y los pusimos a gratinar en el horno con queso de la zona, y los terminamos con avellanas para que les dé la crocancia que necesita este plato.